bienvenidos nuevamente a Arriba el Telón y estoy muy bien acompañada con Eli. Muchas gracias, estás? Meli. Bien, muy bien. Bienvenidos a todos. Y bueno, un programa más, ya en primavera, ¿no? Casi, llegó casi, la primavera. No queda nada, nada. Ya en septiembre uno cambia el humor, se pone feliz, los días cambian, ¿viste? Ya no hace ese frío, que acá nos moríamos de frío. Ya no. Aparte, con la calidez que tenemos acá en Sibila Producciones, la pasamos bomba. Y con ustedes, además, acompañándonos del otro lado, y los vamos a llevar a viajar un ratito hacia las Islas Malvinas, porque llegó el primer festival de folclore a la ciudad de La Plata. Así es, muy contentos los músicos autoconvocados, quienes son los que organizan este evento junto a la Asociación Tradicionalista. Fue en la Plaza de las Malvinas el domingo pasado y allí se desarrolló esta fiesta del folclore donde hubo más de 20 artistas entre solistas y bandas y también un paseo gastronómico y artesanal que la familia pudo disfrutar. Y los productores también, ¿eh? Y también. Vi que estaban ahí, así que aprovecharon muchísimo de la fiesta. La lluvia no detuvo nada, estaba lleno de gente y bueno, había puestos para disfrutar de la gastronomía. Les vamos a mostrar un poquito de eso, pero antes queremos hablar con los organizadores, ¿no es cierto? Así, Carlos Andrada y Marcelo Filiol estuvieron con nosotros de la Asociación Tradicionalista. Ellos nos dieron amablemente esta nota y nos contaron un poco cómo fue el festival. Vamos a verlo entonces. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de paz. Y acá estamos en el Islas Malvinas, en la Plaza Islas Malvinas, en el primer festival platense de folclore. Estoy acompañada por Carlos Andrada, por estos tiempos presidente de la Comisión Permanente de la Tradición de La Plata. Y bueno, después está mi compañero ahí que te va a responder. Bueno, mi nombre es Marcelo Filiol, soy secretario de la Comisión Permanente de la Tradición de La Plata. Y bueno, estamos sencillamente defendiendo lo nuestro, nuestra identidad, nuestra cultura tradicionalista. Bueno, ¿qué significa para ustedes poder participar de este primer festival platense? Realmente siempre en cada lugar que podemos participar es bueno que los vecinos, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Los niños tengan la posibilidad de acercarse y ver las pilchas criollas, de a poquito ir inculcándoles estas pilchas y también la idea de que el gaucho fue el que hizo la patria grande, la historia de los inicios de la patria. Eso fundamentalmente. Y bueno, nosotros siempre que nos convidan estamos. Es más, este festival está apoyado por esta Comisión Permanente de la Tradición y por la Dirección del Tradicionalismo de la Municipalidad de La Plata, bueno, que estamos apoyando la iniciativa de los músicos de La Plata. Así es, y esto es en total beneficio de la cooperadora del Hospital de Niños. Sí, esto es a beneficio del hospital, de la cooperadora, y bueno, y tratándose de niños, imagínate que todos nos preocupamos y nos ocupamos sobre todas las cosas de tratar de colaborar. ¿Qué actividades en particular desarrollan ustedes específicamente? Nosotros tratamos siempre de agrupar a todos los centros tradicionalistas, agrupaciones y fortines de la región. Por estos tiempos estamos avalados por la Federación de Centros Tradicionalistas de la provincia, que abarca algo así de casi 100 centros en toda la provincia de Buenos Aires. Y estamos en vías de ser la delegación número uno de esa federación. Y tratamos de, básicamente eso, de comulgar con todos los centros, con todas las agrupaciones, en beneficio de esta identidad nacional que no queremos que se pierda. Bien, ¿y qué desarrollan actividades en cuanto a la música, en cuanto a lo que es comidas, o todas las que tienen que ver con la tradición? Todos los aspectos de la tradición, el canto de la llanura bonaerense, la jineteada, las pruebas de riendas, las corridas de sortija, los encuentros también, por qué no gastronómicos, que tienen que ver con la cocina criolla, que es tan fundamental para todos nosotros. Abarcamos todos los aspectos de la tradición. ¿Y realizan encuentros así periódicamente? ¿Cómo se puede acercar uno y participar de las actividades que hacen? Sí, nosotros ahora desde hace casi ya 2 años estamos haciendo jueves culturales, que fue denominado en la Biblioteca Mariano Moreno, 1528 y 529, donde la entrada es libre y gratuita, se hace un menú, digamos, se hace un servicio de pulpería que
chorizo, algún sándwich de carne, algún sándwich de bondiola y bebida. Me gustó pulpería, eso. Sí, pulpería, sí, sí, sí. Dentro de todo, dentro, más allá que somos nacidos y criados en la ciudad de La Plata, sí, nosotros con genes de gente del interior de la provincia de Buenos Aires, tratamos de tener ese vocablo para que, para darle un poquito de enseñanza a la gente, sí, o a los niños, como decía Marcelo, en el sentido de que pulpería, bueno, se le dice a un almacén de ramos general, es muy abierto, y por ahí una cantina es más de otro país donde nosotros está todo bien, pero nos denominamos así, pulpería. Y ahí hacemos jueves culturales donde la gente va y con un, digamos, con entrada libre, como yo te decía, y después el artista puede presentar libros, exposiciones de poncho hemos hecho, gente que fue a cantar, de toda música de la provincia de Buenos Aires, música de digamos del folclore en sí, en todo el país, que es muy amplio. Y bueno, y ahí estamos, y después trabajamos conjuntamente con la Municipalidad de La Plata, donde nos convocan estos eventos para hacer desfiles, que Marcelo viene del Alto de San Lorenzo, de un desfile que hubo allá. Y bueno, y así participación en todo lo que sea cultura nacional argentina. Bien, recién mencionaba que venís de un desfile, ¿cómo fue eso? En el barrio de Alto San Lorenzo, hoy se celebran los 25 años de la creación del distrito, aunque es mucho más antiguo. De todas maneras, 25 años no es moco de pavo, como decimos en la campaña, y realmente estuvo muy lindo, estuvimos compartiendo con algún grupito de criollos, allí llevando las pilchas, y además bueno, estuvimos compartiendo la torta con el intendente, hemos, como nos gusta decir, nosotros hemos tomado un vasito de vino para celebrar este acontecimiento, pero realmente muy lindo, muy lindo. Y allá en el barrio, en 19 y 74, quedaron con un tremendo escenario donde va a haber artistas populares durante toda la tarde. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir disfrutando y vamos a comer algo de lo que está allá en la parrilla. Y hay asado y buen asado que es argentino, así que hay que aprovechar la volada. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y suspendemos un ratito lo musical, que fue lo que generó esta fiesta, pero en toda fiesta tiene que haber comida y la hubo, había muchísimos stands. Los chicos se detuvieron en el stand de Tercer Tiempo, que vos solís ir mucho, yo lo sé, en Diagonal 73 y 26. Está buenísimo, fanática de la cerveza reina, está buenísima, artesanal. Les recomendamos que pasen. Se detuvieron ahí, ¿por qué? Por el costillar. Por el costillar, que no va a ser por otra cosa. Estuvieron comiendo ahí la producción, cubriendo el evento y también invitados por Tercer Tiempo, que ellos les agradecen mucho. Nosotros nos fuimos, ya no tendremos la oportunidad. Y bueno, acompañando este Festival de la Música, que lo gastronómico también fue muy importante junto con las artesanías. Así que bueno, estuvimos con Nicolás Jura, que él nos presentó, además de darle comer, nos presentó y nos contó un poco sobre todos los eventos que tienen, que vamos a estar ahí también recorriendo, porque aparte todo lo que es karaoke a mí me encanta, además hay bandas en vivos. No les contamos más, vamos a ver qué nos cuenta él, el dueño del lugar. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Bueno, Nico, hoy con algo diferente, acá en plena Plaza Malvinas, con un asador. Sí, hoy armamos algo para colaborar con el Hospital de Niños y con el Centro Tradicionalista La Plata. Y bueno, sí, como íbamos contando programas atrás, nos armamos según el evento, nos organizamos y bueno, armamos todo esto, asadores, choriciada, un poco de vino también. También, bueno, se ve terrible, decir que todavía la cámara, no podemos captar el olor, pero está ahí un olorcito acá, terrible. Bueno, muchísima gente. No, hoy sí, no nos ayudó el tiempo, esperábamos más gente, pero bueno, se armó, rezando toda la mañana para que pare un poco la garúa y salió. Arrancaron tempranito. Sí, hoy a las 6 estábamos acá, ya prendiendo fuego con la carne y a medida que iban cayendo los compañeros para trabajar y armar esto. Bien, perfecto. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esta actividad? Y hoy, bueno, lo que convocaron fueron muchos músicos de acá, de la región, no traer gente de afuera. Hay más de 20 músicos, hay ballet. Calculo que hasta las 9 nos vamos a quedar hoy. Sí, bueno, y tomando y comiendo con todo. Sí, hasta que alcance. esperamos que aguante el agua y se acabe todo. Eso. No, que no llueva. Bueno, ¿qué más, Nico? Esto se depende de Tercer Tiempo. Tercer Tiempo, sí. Nosotros desde la cervecería organizamos eventos,
reuniones, hay birra, bueno, asado, raba, papa frita, de todo bueno, lo que el cliente quiera. Sí. ¿Dónde está? La cervecería está en Diagonal 73, esquina 26. Bien. Estamos de martes a domingos, de 18 a... hasta que se vaya el último. Hasta que se vaya el último. Sí. O sea, buen clima siempre. Sí. O se acaba la birra o hasta que se vaya el último. No, eso nunca. No, eso hay. Todos bueno, los días. Bueno, buenísimo, Nico. Bueno, muchísimas gracias no, por favor, y nos estamos viendo por tercer tiempo. Cuando ustedes gusten, los esperamos con alguna nota, con algo. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Comimos, miramos, escuchamos música. La verdad que buenísimo este primer bloque con muchos festejos. Y nos vamos a ir a una pausa súper, súper corta. Pero antes queremos recomendarte que pases por donde pasamos nosotras. Así es, por las Chiesa, mis amores. Ellas te visten y te definen así como a nosotras. Y miren lo que tenemos puesto. Divinos los accesorios y también... bueno, las blusas con volados. Es súper original, yo me parece que me lo quedo. Y además se viene el rojo, ellas además te cuentan que es lo que se viene el rojo, a mí me encanta, es como un color llamativo. Están ahí en Diagonal 73, entre 47 y 48. Y ellas te dicen que si podés verte linda y sentirte bien siempre, ¿por qué sentirte de otra forma? Están en liquidación, así que pásate por las Chiesas, mis amores. Con eso nos vamos a una pausa, no te vayas, que tenemos muchísimo más para compartir en el programa de hoy. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. La trattoria, cucina, caffè, todos los momentos, toda una vida. Shot, reverse shot.